Yo veo una oportunidad grande que todos los colombianos nos sintamos como hermanos. Poder realizar un sueño. De permitirle a la vida que lleguen esas cosas, de no ser duro. De ponernos de acuerdo en algo y de tolerarnos las diferencias en lo demás. Me parece que hay que pensar en ponerse en los zapatos de la gente. El coraje que tienen en entregar sus armas y tomar la decisión de cambiar el rumbo de su vida. Conversar y hablarse con honestidad. Si ponemos un ideal grande y le metemos la disciplina a todos a hacerlo, yo creo que sí vamos a salir adelante. Muy buenos días, bienvenidos a este Facebook Live en el marco del programa especial Una Oportunidad Lo Cambia Todo, que ha venido impulsando la ARN con el objetivo de plantear ahora mismo cuáles son las nuevas oportunidades para quienes estamos enfrentando, y digo estamos porque es todo el país, esta nueva posibilidad de concretar la paz. Hoy vamos a tener un diálogo bien interesante en el que van a participar tres personas. Mi nombre es Aldemar Moreno, yo voy a ser el moderador. Estas tres personas nos van a plantear sus puntos de vista sobre lo que es abrirle una oportunidad a la paz y a la convivencia. Aquí están ahora mismo Frank Pearl, un ejecutivo y funcionario que ha estado muy, jugando un papel clave entre el sector privado y todo este asunto de la paz, porque formó parte de la mesa de negociaciones. Está Mónica de Greiff, actualmente la presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, y quien también ha jugado un rol clave en abrir posibilidades para que el sector privado se vincule con todo este asunto de la paz y de la convivencia. También tenemos a Sebastián Cadavid, un emprendedor hoy mismo y un funcionario también de la Cámara de Comercio, pero quien hasta hace algunos años formó parte del conflicto y de uno de los grupos armados, particularmente de las FARC. Entonces, para quienes están presentes, vamos a esperar sus preguntas. Vamos a iniciar aquí con una primera ronda, preguntándole a cada uno sobre su experiencia en este interesante proceso en el que lo que estamos buscando todos los colombianos, tanto quienes formaron parte directa del conflicto como quienes desde afuera tuvimos que padecerlo, es abrir una oportunidad para la convivencia. Frank, bienvenido. Y bueno, usted ha jugado un rol importante tanto dentro del proceso como negociador como por su actividad para abrir la posibilidad de que la gente que ha estado en el conflicto se reincorpore. ¿Cuál es su balance a hoy? Justo una fecha clave porque estamos en el punto transitorio de normalización de Pondores, La Guajira, entregando el último contenedor de armas de las FARC. ¿Cuál es su balance a hoy? Yo creo que el balance de Colombia en el tema de reintegración es muy positivo. Nosotros tenemos más de 30 años de experiencias en procesos de reintegración y el Estado ha ido sofisticando su oferta y la sociedad ha ido adquiriendo conciencia. Entre el año 2006 y 2010 montamos la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración, que tiene un concepto fundamental. Trabaja con el individuo que sale del grupo armado, con su familia y con la comunidad. Eso es la reintegración. Es la posibilidad de generar espacios para que nos reconciliemos. Uh-huh. Y reconciliarnos significa que pensemos lo mismo, que dejemos nuestra identidad y ni siquiera que seamos amigos, pero sí significa que podamos hacer un pacto social para dirimir las diferencias con respeto y de manera constructiva, proveyendo oportunidades a todos los ciudadanos por igual. Eso es lo que se ha hecho creando un sistema en el cual están las empresas privadas, los gremios, las fundaciones y lo más importante que necesitamos ahora, la ciudadanía. Y los resultados son muy positivos. Se habla de más o menos 50.000 personas que han logrado o estar en el proceso o salir ya del proceso y de reincorporación. Más de 55.000 personas en los últimos 10 años. Uh-huh. En el caso de quienes hicieron parte de las FARC y el ELN, únicamente el 8% volvieron a delinquir. Sí. En el caso de quienes hicieron parte de los grupos paramilitares, el porcentaje de reincidencias mayores es del 25%. Pero hemos ido aprendiendo. Esto es un proceso de largo plazo que busca, ¿qué? Generar capacidades en las personas para que sean buenos seres humanos, buenos ciudadanos, para que sean atractivos al mercado laboral y puedan ser útiles a la comunidad donde quieren vivir. Mejor dicho, el mensaje y la experiencia es que sí es posible abrir una oportunidad de reconciliación, claramente. Claro, no solamente que es posible abrir una oportunidad para quienes salen de los grupos, sino que la mayor oportunidad
es para el resto de colombianos. Cuando nosotros damos una oportunidad, realmente nos estamos dando nosotros mismos una enorme oportunidad, y es de cerrar un capítulo de la historia de Colombia y abrir otro, que es el de la modernización del país. Perfecto. Mónica, se ha dicho siempre que el sector privado es clave en todo este proceso. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Pues tiene ahí al lado a Sebastián, a quien ya vamos a escuchar, con una historia súper interesante, y lo tiene trabajando a su lado. ¿Cuál es su experiencia en esto de abrir oportunidades para a ver, cuando la agencia me llamó para que si ayudaba que empresarios contrataran gente que habían pasado por el proceso de reintegración, y eso es muy importante, haber pasado por ese proceso, yo dije, claro, yo ayudo, pero ¿cómo ayudamos si nosotros mismos no sabemos qué hacer? Y entonces contratamos 60 personas, hoy quedan en la Cámara 37, Sebastián es uno de ellos, y ha sido un proceso absolutamente gratificante, pero creo que no solamente para ellos de tener un trabajo, sino para nosotros mismos. Ver cómo una oportunidad de trabajo de verdad es capaz de cambiar una vida, y ver cómo sí nos podemos reconciliar. En el caso de la Cámara, nosotros recibimos gente del EPL, de los paramilitares y las FARC al tiempo, y al principio no se reconocían, pero después hoy salen a almorzar juntos, hoy son amigos, son compañeros nuestros de trabajo, todos, o sea que de verdad ha sido una experiencia muy bonita y que le demuestra al sector privado que sí se puede hacer. En una primera fase, ¿cuál es el principal obstáculo para que la oportunidad se empiece a construir y a concretar? La desconfianza. Ajá. Estigmatización y desconfianza. Cuando yo empecé a decir, algunos vicepresidentes me dijeron, no, yo no quisiera tener en mi área gente que ha pasado por este proceso. Yo dije, perfecto, solo los que quieran. Y después de los 3 meses ya todos decían, yo quiero, mándeme gente, ya estamos haciéndolo. Y creo que esa estigmatización de que cuidado, cómo llegan, qué nos van a hacer, si pueden estar acá, yo guardo secretos, todo eso se va cambiando, todo eso se va cambiando, y yo puedo decir hoy que son súper juiciosos trabajando. Nos reunimos un día en un desayuno, ¿no, Sebastián? Y yo les pregunté a todos, ¿cómo es el proyecto de vida de ustedes y cómo se ven en 3 años? La mayoría ya estaba estudiando. La mayoría había traído a su familia, estaba ya viviendo en familia, o había traído a alguien que creía que podía de golpe irse con los grupos armados. Y todos se ven en puestos mejores, con sus propios negocios. Sebastián tiene una historia muy bonita, porque es además de trabajador emprendedor de la Cámara, y hay historias así muy, muy lindas. Pues Mónica, justamente vamos a escuchar a Sebastián ahora mismo. No le voy a preguntar por su pasado remoto, ahorita hablamos de su pasado remoto, sino por su presente. ¿Qué es lo que está haciendo ahora mismo Sebastián? Ahora mismo trabajo en la Cámara de Comercio, que siempre le doy gracias, la Cámara de Comercio de la doctora Mónica de Grey. Ahora estoy trabajando en logística de eventos. Sí, ¿qué significa eso? ¿Qué le toca en el día a día? ¿Qué le toca en el día a día? Me toca organizar el evento, acomodar las sillas, las mesas, atender al cliente. Hay que atender a la jefe, muchas personas que llegan. En mis tiempos libres hago calzado, sí, pero con propósito. Ajá. Entonces ahorita hago calzado, vendo un par de zapatos y ahí saco las ganancias. De las ganancias saco para arreglar un par de zapatos a un niño de bajos recursos. Sí. Pues es algo que he hecho con la ayuda de la Cámara, porque me ha dado la oportunidad de cómo emprender. Por ahí tenemos, creo que por ahí estaba el zapato circulando, de pronto valdría la pena mostrarlo. ¿Cómo hizo para que aprender a fabricar zapatos? Digamos que no es una cosa que uno aprenda pues de la noche a la Eso mañana. Eso lo hice en ese tiempo con la ACR, ajá, ahora ACRN. Hice un curso de 3 meses, ajá, para poder tener un buen trabajo, porque el trabajo mío siempre era... Gracias. Siempre era en construcción. Sí. Entonces, no veo nada con la construcción, es el trabajo. Uh-huh. Pero pues es un trabajo pesado, en el que pues el trato es muy diferente a trabajar usted con una empresa donde se ve más. ¿Qué marcó diferencia para Sebastián, digamos? ¿Qué realmente fue lo que marcó diferencia para que pudiera salir de la guerra y empezar un proceso de resocialización?
Yo creo que son cosas de Dios, porque yo fui capturado en combate a los 11 y medio, para los 12. Sí. Paso por bienestar familiar. No fue fácil. No fue muy fácil, me tocó muy duro. Pasando así, pues, contando la historia un poquitico así, pero fue algo que no tenía un rumbo. Sí. Pero cuando, de tanto dar vueltas, pues, vuelvo otra vez a la ACR, porque, pues, no fue muy bien, me volé entonces, fue rapidito, volví a la ACR en el 2010 y retomé mi vida. Retomé, volví a mis estudios, bueno, fui a la ACR, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder mejorar? Mejor dicho, también depende del combatiente, digamos. Sí, yo creo que la oportunidad se construye desde ambas partes. Sí, están, porque la ACR siempre nos las han brindado, en estudiar, en capacitarnos y como ser otras personas. Sí. Pero es que habemos unos de que porque somos o porque queremos, el gobierno nos tiene que darnos. Entonces, esa mentalidad es lo que va cambiando en el tiempo, en el que las cosas están, pero tenemos que ganárnoslas. Eso es lo que yo aprendí en el recorrido, de que aquí puedo estudiar, aquí me consiguen trabajo, porque no es fácil conseguir trabajo, pero hay una empresa que es la, o una institución que la hace en ese tiempo, venga, le vamos a conseguir trabajo, hágale. Y muchas veces uno le consigue el trabajo y no lo valoraba, pero pues cuando ya usted madura y dice, bueno, ya tengo 20, 21, no tengo familia, no tengo futuro, no tengo estudio, ¿para dónde voy yo? Entonces es donde yo retomo otra vez la ACR y estudio y hago cursos. Sebastián, vaya pensando en qué se ve en el futuro, porque una de las maravillas que abren las oportunidades es que uno puede soñarse creciendo y haciendo más cosas. Entonces vaya pensando en qué se ve en el futuro. Ya la gente empezó a preguntar por el Facebook. Bueno, Kate Ramírez señala que todos merecemos oportunidades y felicita por la campaña para generar conciencia a todos de esta nueva etapa en Colombia. Hay una pregunta de Juan Fernando Oliva bien interesante y es si los programas, esta yo me imagino que Frank nos puede ayudar, si los programas de reinserción incluyen proyectos ambientales de recuperación en zonas degradadas por cultivos ilícitos, si esa es una posibilidad para la reinserción también. Yo no trabajo en la agencia desde hace 7 años, y no estoy seguro de si hay proyectos de tipo ambiental. Sé que ha habido iniciativas en proyectos silvopastoriles, pero no sé si esos proyectos todavía están en curso. Pero la pregunta es muy importante porque el acuerdo de fin del conflicto con las FARC tiene un subcapítulo ambiental dentro del punto rural, para proteger las zonas de especial interés ambiental, para resolver el tema de las comunidades que viven en las zonas de amortiguación. Y hay recursos de cooperación internacional a través de los cuales se pueden hacer planes de negocio rentables, socialmente incluyentes y ambientalmente amigables. Entonces aquí lo que hemos conversado es que más de la mitad de Colombia está por descubrir. Con el fin del conflicto con las FARC tenemos más de la mitad del país por descubrir y por proteger, porque el impacto ambiental del conflicto es de más de $1 billón al año. Entonces tenemos no solamente que recuperar esas zonas que hemos dañado, sino también proteger el resto de zonas que tenemos, y estos proyectos son un mecanismo para hacerlo. Claro. Mónica, es fundamental, más allá de si se trata de una persona a la que se le está abriendo una oportunidad o no, en Colombia emprender es una tarea ardua. Para quienes están en el proceso de buscar oportunidades, digamos como el caso de Sebastián, ¿qué puede hacer el sector privado para que el emprendimiento realmente en Colombia dé resultado? Ahí hay temas de financiación, hay temas de asesoría en constitución de empresas, que la Cámara ha jugado un rol clave allí. Pero ¿qué le puede decir nosotros uno a la gente? Nosotros tenemos incluso con la agencia 2 tipos de programas. Primero el de empleabilidad, la gente como Sebastián, y cuando tenemos vacantes, pues buscamos gente. Pero también tenemos la ayuda a las personas que están recibiendo los recursos de la nación y que quieren montar su propio negocio. Y eso es un acompañamiento para llegar desde la informalidad hasta la, hasta, bueno, si ya quisieran llegar a exportar, es un largo camino, pero sí a que su empresa pase lo que se llama los 3 años de la muerte, que son los más complejos de una empresa y que son los que nosotros ayudamos a que realmente se fortalezcan, sepan que están haciendo, sus productos sean de calidad, conozcan su competencia y podamos avanzar con ellos a agrandar y a crecer y a consolidar su empresa. Un tema clave es el tema de la financiación de los proyectos. Hay uno que muchos de los temas, nosotros no damos financiación, pero enseñamos a buscar financiación y tenemos convenios, incluso con bancos que saben que si la persona ha hecho todo el curso con nosotros,
ya tienen un primer aval. Uh-huh. Entonces es más fácil conseguirlo, pero también hay gente que cree que lo único que necesita es financiación, sí, y resulta que es que no han manejado bien sus inventarios, su programa de costos. Lo que pretendemos antes de que pidan financiación es que conozcan muy bien los productos que van a hacer, cómo los van a hacer, cuál es su competencia, cuál es su clientela, para así poder buscar y ayudarles a buscar esa financiación. Perfecto. Sebastián, bueno, en ese orden de ideas, ¿cómo se ve en el futuro como emprendedor? ¿Qué está soñando con su empresa de calzado? ¿Qué está soñando para su futuro próximo? Una pregunta me la venía pensando yo cuando venía de recorrido. Se me lo han preguntado hace 4 años antes de llegar a la Cámara, ¿cuál es su futuro? No sabía qué responder. Otra pregunta. Ajá. No sabría qué responder. Gracias, doctora. Pero pues ahora sí lo tengo claro. Ahora es, pues tengo una ayuda que es muy grande, que es trabajar en la Cámara de Comercio, pero pues tengo que pensar como empresario y como emprendedor. Uh-huh. Entonces, mi futuro es tener empresa, uh-huh, y para allá vamos. Y los que trabajen sean desmovilizados y desplazados y personas del común, sí, para que todos seamos uno solo, porque todos somos los que no hemos vivido la guerra. ¿Ha trabajado con colegas que hayan hecho el proceso de reinserción? ¿Tiene amigos que le estén colaborando en el proceso productivo ahora mismo? No, en este momento no, trabajo solo, pero uh-huh, pues estamos en un proyecto con un compañero de crear empresa. ¿Qué otras empresas ha pensado, además de producir zapatos? ¿Han pensado algo más? No. Creo solamente que, es crear, sí, la empresa de calzado y sacarla adelante. Sacar adelante y hacer un propósito de ayudar a los niños, más que todo porque yo estoy seguro que la paz viene de cuidando a los niños de Colombia. Entonces, uh-huh, en un futuro me veo, y lo hago ahorita, es dando el mensaje de no al reclutamiento. Uh-huh. Perfecto. Bueno, siguen los comentarios. John Balbuena pregunta que con qué capital semilla puede iniciar alguien un proyecto. Francesca Fichera felicita por la campaña. A Eliana Rodríguez también felicita a Sebastián y a varios otros usuarios conectados. Frank, sin lugar a dudas, la tarea de abrirle una oportunidad a los combatientes es un asunto de doble vía. ¿Qué expectativas tiene usted al respecto? ¿Cómo vamos? Si llevamos hoy 55 mil o algo más de personas que han estado en el proceso y lo hemos hecho de manera eficiente y eso muestra el éxito de la política, ¿qué cree usted que va a pasar en los próximos años? ¿Si vamos a seguir incorporando gente y este tema va a quedar, digámoslo así, superado y en algunos años ya no va a ser necesario hablar de dar una oportunidad porque ya la oportunidad habrá sido dada? Yo tengo una enorme esperanza y una enorme fe y quiero utilizar el ejemplo de Sebastián. Un niño colombiano que fue reclutado a la fuerza a los 11 años y permaneció en las FARC hasta los 17. No tuvo educación. Y hoy él usa esa experiencia que tuvo, ese dolor, ¿sí? Y la forma como ha madurado esa experiencia para hacer algo que dice aquí en el zapato, deja tu huella con sentido social. Entonces, yo creo que lo que ha hecho Sebastián es algo que podemos hacer todos los colombianos. Yo creo que es importante que en el país reconozcamos que tengamos dolor, que hemos tenido miedo, que hemos tenido rabia. Pero tenemos que dejar atrás esos sentimientos para a partir de ahí construir en función de los demás. O sea, ¿cómo utilizamos nuestra propia experiencia, por dolorosa que sea, para que sea útil para los demás? Si todos los colombianos tuviéramos esa capacidad espiritual, mental, que tiene Sebastián, estaríamos trabajando en función de un propósito. Aquí dice, con propósito, con sentido social. Y Colombia sería distinta. Yo estoy absolutamente seguro de que nosotros podemos tener la capacidad de ser 49 millones de Sebastianes. Uh-huh. Mónica, insisto en el asunto porque hoy muchos se deben estar preguntando. Bueno, muy bien que hayamos avanzado en el proceso de negociación, muy bien que se estén reincorporando a la vida civil, etcétera, pero a lo mejor muchas personas no se están sintiendo tocadas porque dicen yo no tengo nada que ver allí. Y cuando se llegue la oportunidad de decir, bueno, aquí hay una persona que estuvo en combate, que se está reincorporando, y yo qué rol debo jugar frente a ella. ¿Qué mensaje le manda usted a los empresarios sobre este proceso y su papel? Una de las cosas que nosotros hicimos de manera muy consciente fue documentar cómo fue todo nuestro proceso interno para que los empresarios lo puedan conocer.
Y lo que sí hago es un llamado de verdad al empresariado a que se den ellos mismos una oportunidad de ayudar a Colombia. Con la absoluta seguridad que antes de 2 meses van a decir, esto valió la pena, esto es importante lo que yo estoy haciendo, y ser bondadoso y ser generoso es muy importante, y cómo no con Colombia. Entonces es un llamado muy especial al empresariado, y pueden llamar a la Cámara de Comercio, tenemos todo documentado, pueden saber todo, qué nos pasó, cómo entraron. Hay empresas que me dicen, no, yo tengo todos mis procesos certificados y yo no puedo traer a nadie que no tenga una baja de vida, no sé cómo. A nosotros nos pasó, nosotros nos buscamos nuestras maneras y lo hicimos, y vale la pena, sean generosos, que vale la pena. En términos generales, lo evidente es que los réditos sociales son clarísimos porque se incorpora un grupo importante de personas a la vida civil. ¿Pero el proceso de abrirle una oportunidad a la gente también da réditos económicos y empresariales? Por supuesto. Primero porque debo decir que todas las personas que nosotros recibimos fueron y han sido muy buenos trabajadores. Se quedan tarde, nos ayudan mucho, dan ideas, dan una perspectiva distinta a muchas cosas. Han trabajado de verdad hombro a hombro con nosotros, los consideramos nuestros compañeros de trabajo, y es simplemente... Tal vez para un empresario decir, yo voy a crear un puesto nuevo, per se, no lo hacen. Pero cuando tienen la oportunidad, dejen la oportunidad de llamar a la agencia, preguntar. El proceso que hicieron fue muy importante. Y muchas personas creo que ahí es donde tienen un desconocimiento de cómo funciona. Creen que llegaron ya el monte, se quitaron el fusil y van a entrar a la empresa. Y no es así. El proceso de reintegración es con la familia, es con ellos mismos como seres humanos, es con educación. Entonces es una oportunidad magnífica. Sebastián, ¿cómo es el tema con su familia? ¿Cómo fue ese proceso de reincorporación y todo esto? ¿Qué rol jugó para sus seres queridos y sus seres cercanos? No, yo digo que desde los 11 años no he tenido familia. Cumplí los 18 y aún no tenía familia. Yo a mi madre no le decía madre, sino Cené, por el nombre. Vengo a tener familia a los 28 años. Supe que ser un padre, supe que ser un responsable. Pero ahora que, porque no tenía nada concreto en mi vida, ni un trabajo estable, ni una oportunidad tenía. Entonces, como demostrarle a mi familia, yo puedo, pero pues no tengo la oportunidad o no se me ha presentado. Pero cuando la tengo, pues la aprovecho. Y a ti, mi madre está súper orgullosa porque cada 8 días me llamaba. No le han echado el trabajo en los otros trabajos. Pero pues ahora hablamos y no me preguntan, ¿no lo han echado? Está trabajando en lo que, ¿cómo está hijo? Dios lo bendiga, ¿cómo le ha ido? Yo, bien. Entonces la relación entre madre y familias, tíos... ¿Ella dónde está? Ha sido. Ella está en el Guaviare. En el Guaviare. Sí, o sea, hemos ido más unidos porque pues... He cambiado mi forma de pensar. Usted vive aquí en Usme, ¿no? En Bogotá, sí, señor. Y esa es una región más, una zona más o menos industrializada, digamos. Ahí se producen cosas y eso así. ¿Eso ha incidido en algo para que usted decida hacer empresa? No. Ajá. Yo creo que eso fue como por, como dice, por algo social, como dice la marca. Ajá. Sebastián, ¿qué le diría a otras personas que aún, digamos, sigan en combate y estén tratando de tumbar el Estado colombiano, y usted con esta experiencia de resocialización, de reincorporación, ¿qué mensaje les dejaría? Creo que el mensaje es aprovechar las oportunidades. Si hoy la vida, yo creo en Dios, y Dios le da una oportunidad, aprovechémosla. No pensemos en que... Yo, o sea, no es pensar, sino que yo estoy muy seguro de que todos los excompañeros y compañeros que van a salir quieren estar con sus familias, quieren tener un hogar, quieren hacer otra vida, porque es que esa vida no es buena. Y estar allá es... ¿Les toca o les toca? Pero yo sé que la oportunidad que les viene ahora es muy buena. Y el consejo que les doy es aprovecharlas al máximo, estudiar, capacitarse y ser emprendedores. Es como la... Bueno, aquí hay varias preguntas que yo creo que Frank y Mónica me pueden ayudar a responder. María Guzmán, por ejemplo, pregunta si existe algún crowdfunding para apoyar estos proyectos. Y Juan Carlos Huertas pregunta si hay una forma de ayudar, si la gente puede vincularse a través de donaciones o voluntariado a estos procesos.
¿Existen esos mecanismos, no necesariamente a través de la agencia estatal o de algún vehículo estatal? ¿Hay alguna forma en que la sociedad civil también se pueda incorporar a esto de manera eficaz? Sí. En Colombia el crowdfunding no está reglamentado por la superintendencia financiera como en otros países, pero ya llegaremos allá. Sin embargo, se pueden hacer aportes, por ejemplo, a través de fundaciones. Uh-huh. La agencia tiene una red de más de 600 agremiaciones, fundaciones y empresas del sector privado que cooperan y participan directamente en las diferentes etapas del proceso de reintegración. Uh-huh. Entonces, lo que pueden hacer las personas es buscar una fundación en la cual tengan confianza, que tenga experiencia probada en el proceso de reintegración y aportar dinero, pero yo diría que aquí el aporte de dinero no es lo más importante. Uh-huh. Es el aporte de tiempo, uh-huh, el aporte de talento, el aporte de ideas, el acompañamiento a las personas como Sebastián, a sus familias. Mire, un acompañamiento de un empresario que esté viendo este programa, de un emprendedor con experiencia, a Sebastián o a alguien como Sebastián, algo como lo que tiene la Cámara de Comercio, pero multiplicado en otras ciudades del país, puede tener mucho más valor que un cheque. Uh-huh. Entonces es el talento de los colombianos puesto en función de este propósito común. Uh-huh. Nosotros tenemos todas estas empresas que estamos ayudando, todos los emprendimientos, y tenemos lo que llamamos ángeles inversionistas. Uh-huh. Y hacemos muestras, de manera que empresarios que quieran venir a ayudar, no solamente, como dice Frank, con plata, que sería un inversionista, pero con tiempo lo puede hacer, y lo puede hacer con nosotros en la Cámara de Comercio. Sebastián, por ejemplo, tiene una persona, un mentor, ajá, que le revisa del clúster de calzado, que le revisa la calidad, que lo esté haciendo bien, que le va corrigiendo cosas, porque es parte de lo que hacemos en la Cámara. Yo quisiera que ayudáramos a Sebastián a hacer un pequeño diagnóstico sobre qué es lo que va a necesitar para que su emprendimiento pueda crecer. Bueno, hoy ¿cómo Sebastián produce calzado hoy? ¿En qué momentos? ¿Dónde compra la materia prima? ¿Cuánto se demora con cada pieza? Más o menos, a grandes rasgos. Tengo de 6 a 2, 8 horas. Perdón, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. A 2 de la tarde, sí. Ajá. Y de ahí almuerzo rapidico y corro al Restrepo a comprar los cueros, los materiales, a mandar, sí, a modelar. Sí. Llego a la casa, son las 4 o 5 y trabajo de ahí hasta las 10 de la noche. Muy bien. ¿Y todo es manual? Todo en es eso manual. ¿No tiene maquinaria? No, todo es manual, todo. Perfecto. ¿Qué cree usted que le ayudaría mucho a mejorar su nivel de calidad de productos, su cantidad de productos diarios, etcétera? ¿Qué ha pensado que le puede ayudar en eso? Yo creo que los que saben de calzado y es máquinas. Porque, uh-huh, tengo como las 3 máquinas, pero pues para uno sacar buena producción y poder contratar compañeros o gente que necesita trabajo, es tener máquinas. Uh-huh. Y eso es como lo principal. Listo. ¿Cómo consigue máquinas un emprendedor que quiere hacer calzado? ¿Y qué necesita hacer? ¿Dónde las busca? ¿Cómo hace para hacer? Lo que hacemos nosotros, y esperamos que Sebastián entre en nuestra próxima muestra para con los ángeles inversionistas, para poder ayudar a esto, a buscar. Si además tiene ventas y en la Cámara misma le compran muchísimo, cuando tenga, pues, él también puede comprar otra máquina, o si tiene también después financiación. Sebastián está pasando por todo el proceso de un emprendedor. ¿Cómo es la comercialización, Sebastián? Que no cae en cuenta eso. ¿Cómo vende el producto? Empecé así con Juan Diego, perdón, el del closet. Sí. Yo empecé haciendo un zapato porque pues yo venía de solamente de coser, de guarnecer, uh-huh, se llama en la industria. Uh-huh. Y yo digo, no, yo quiero hacer el zapato completo porque no quiero ser empleado. Quiero salir de aquí, pero teniendo mi propio negocio. Entonces yo le digo, mire cómo me quedó ese zapato. Entonces él me dice, le falta mejorar esa costura, le falta mejorar el pegue. Entonces fui mejorando, gracias a él. Y ahora pues, digo, ¿usted puede vender acá? Me dijo, sí, es que esa es como la visión. Y ahora, pues, cuando salgo de mi turno de trabajo, pues a veces me quedo 2 horas y voy donde un compañero y la compañera me dice, quiero estas botas, quiero este color. Entonces ya yo como esa confianza en hacerlo. Y yo tengo como la confianza de decirle, ¿y usted por qué hace eso? Porque como tienen la curiosidad, yo le digo, porque vengo de tal parte, no me da pena decirlo. Me siento orgulloso de decirlo por lo que soy ahora, no por lo que fui, sino que Dónde salí. Por la transformación que se posibilitó con la oportunidad. Entonces, no me da pena como contarle la historia en un momentico. Yo hago zapatos, regalo uno y doy un mensaje al reclutamiento. Entonces compartimos un café, 10 minutos,
Ella me dice, listo, hágame ese zapato, lo hago por ahí en 8 días. Cuando tengo pedido me demora hasta 15, un mes o más. Listo. Pero entonces es como... Bueno, quedamos pendientes de que logre agilizar el proceso de producción y que ya se vuelva masivo. Preguntan, Sebastián, Isabel Pardo, ¿cuál fue la parte más complicada del proceso de reintegración? Yo creo que con esto ya vamos como redondeando porque ya llegamos al final. ¿Cuál fue la parte más difícil? La parte más difícil creo que fue no aprovechar la oportunidad cuando la tuve. ¿La primera oportunidad? La primera oportunidad. Yo creo que si yo lo hubiera aprovechado hace 8 o 5 años, estaría más lejos de lo que estoy ahora. ¿Se habría ganado ese tiempo? Sí, me ha ganado ese tiempo. Uh-huh. Eso fue como lo más duro, no aprovecharlo porque siempre estuvo ahí. No, pues Frank, Mónica y Sebastián, muchas gracias por esta conversación. Realmente la conclusión que uno puede sacar es que es evidente que realmente una oportunidad sí hace diferencia y que el país está frente a una nueva etapa y a una nueva oportunidad de que vayamos todos de la mano en pro del desarrollo, en pro de la prosperidad y en pro de la convivencia real. Y muy seguramente eso dará resultados fantásticos que veremos en muy pocos años. Muchas gracias por su presencia y a quienes estuvieron y quienes mandaron preguntas. Seguiremos en contacto con todos estos temas. Yo veo una oportunidad grande que todos los colombianos nos sintamos como hermanos. Poder realizar un sueño. De permitirle a la vida que lleguen esas cosas, de no ser duro. De ponernos de acuerdo en algo y de tolerarnos las diferencias en lo demás. Me parece que hay que pensar en ponerse en los zapatos de la gente. El coraje que tienen en entregar sus armas y tomar la decisión de cambiar el rumbo de su vida. Conversar y hablarse con honestidad. Ponemos un ideal grande y le metemos la disciplina a todos a hacerlo, yo creo que sí vamos a salir adelante.